Señores, a todos, muy buenas tardes. Un programa más de este coloquio de Salvador Barnés, en donde hoy nos hemos desplazado al municipio de San Miguel, en donde estamos, en esta alcaldía de este bonito pueblo. Y tenemos aquí al señor alcalde, como todos ustedes saben, don Arturo González, que muy amablemente nos ha recibido hoy para tener una pequeña charla en este su programa, el coloquio de Salvador Barnes. Don Arturo, muy buenos días. Buenos días, Salvador. Don Arturo, el municipio de San Miguel ha pasado de ser un municipio de pasapágina a ser un municipio referente en una de las cosas que tiene referencia este municipio, ya es hoy por hoy en la cultura. ¿Cómo ha llegado a este extremo? Bueno, yo creo que es en este momento y ha sido durante muchos años atrás. La verdad es que aquí se ha apostado por un municipio cultural desde el mismo valor que tiene este municipio en sí, como un patrimonio agrícola, un patrimonio arquitectónico. Yo creo que eso siempre se ha realzado, el hecho de tener un declarado como bien interés cultural el casco histórico y el caserío de la Hoya. Digamos que eso ha motivado que el desarrollo de infraestructuras del Museo Casa Capitán, el entorno también de la figura de Juan Betancur Alfonso, que nacido en San Miguel, que es un referente en la cultura del municipio, y también que el sanmiguelero tradicionalmente ha sido culto, ha procurado que sus hijos estudien a ser posible en la universidad, aunque tuvieran que vender una huerta de papas, pero la cosa es que su hijo estudiara. Y digamos que en la filosofía de San Miguel, aparte de ser un pueblo trabajador, ha siempre apostado por la educación y la cultura, y yo creo que era importante mantener eso para el futuro, de que San Miguel siga siendo un referente cultural. Ya digo, la dedicación de bien de interés cultural del casco de San Miguel ha motivado el desarrollo de la Casa Capitán, y ahora mismo también el aspecto cultural importantísimo. Pues estos días hemos culminado un proceso largo que ha sido la asunción del uso del Casino de San Miguel para patrimonio municipal y para que sea el Ayuntamiento el que desarrolle las actividades culturales en el municipio, al mismo tiempo que restauramos el edificio de tantos años que ya tiene problemas estructurales importantes. Y creo que conseguimos dos cosas: restaurar el patrimonio de San Miguel, como ha sido el casino, y que poder desarrollar la actividad cultural y social en el casino. Creo que ha sido un hito importante, culminado este año 2018, pero que se viene trabajando desde el año 2016 con la Junta Directiva del Casino. Y la verdad es que estamos contentos porque vamos a dar un cierto realce, incluso más, al ámbito cultural de San Miguel, complemento a lo que es el Museo de Casa Capitán, complemento al espacio de cultural también del puente. Y digamos que el pueblo lo queremos dinamizar de muchas maneras, pero la cultura también es importante. Y también, pues, como sabrás, pues en el mes de noviembre celebraremos otra edición del BACOS, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, que queremos también que sea un componente de que San Miguel no solo sea lo que sigue siendo el turismo para el sur de playa y sol, sino que también sea ese aspecto cultural de que el turista venga a San Miguel a jugar al golf, también venga, intente venir a la zona costera, pero también venga al casco de San Miguel, porque yo creo que aquí tenemos mucho que enseñar la cultura del municipio, la cultura relacionada con el ámbito agrario que siempre ha sido este municipio. En definitiva, queremos que San Miguel se mueva no solo en inversiones, en obras, en carreteras, en turismo, pero también, sino también en la cultura, que sea un pueblo dinámico. Don Arturo, uno de los... Se ha hecho un pequeño estudio de los complejos industriales que más negocio tiene en la isla, y ha salido el complejo de las Chafiras. De verdad es que aquello está aquello, en los negocios está muy bien pensado todo aquello, porque allí es que se encuentra todo, demasiado masificado a lo mejor, pero eso es. Bueno, bien pensado, no sé si ha sido bien pensado o qué es lo que nos ha salido después de tantos años, ¿no? La verdad es que ahí en las Chafiras circulan 70.000 vehículos diarios, que son muchos vehículos, por todas las Chafiras,
Por la redonda de la Chafira circula 50.000, pero por la Chafira en general son 70.000 vehículos. Quiere decir que hay un desarrollo comercial importante, y la prueba de ello es que no existe, ya prácticamente no existe ni suelo donde poder construir, existe muchísima demanda. Están los precios del suelo subiendo bastante por la escasez. Nosotros estamos intentando que con ahora a través de del Plan General de San Miguel, pues poder acrecentar la zona comercial e industrial de la Chafira, porque creo que la situación del polígono de la Chafira y cómo ha crecido en los últimos años, queremos que siga creciendo, porque de una manera, digamos, pausada pero controlada, porque no cabe duda que hacer está bien, pero tenemos muchas infraestructuras también que solucionar, porque siempre existen problemas, no está todo perfecto. En la Chafira tenemos problemas también de evacuación de aguas de residuales, de aguas pluviales, que tenemos que ir intentando solucionar pronto. Pero es verdad que sí, sigue siendo un atractivo importante la Chafira, y por parte del Ayuntamiento no nos queda más remedio sino impulsar su desarrollo. ¿Por qué? Porque es la fuente principal de ingresos de este municipio. Y ello con ello hoy conseguiremos pues obtener recursos para poder que siga también siendo un referente cultural, que podamos tener unas políticas sociales, vamos, que yo creo que son modélicas durante estos años, y creo que, digamos, que el germen de que poder mantener un pueblo apetecible para vivir y para invertir como San Miguel es que cuidemos también la zona que nos da de comer. Digamos que la leche se saca de una vaca, que es la Chafira, y la zona costera, y que tenemos que cuidar bien la vaca para que pueda darnos la leche que queremos el resto del pueblo. Estamos aquí en uno de los reductos que tiene el sur, verdaderamente apoteósico, porque es el mercado de San Miguel, el mercado agricultura de San Miguel. Este mercado tenemos que dar las gracias siempre, ante todo y sobre todo, al Cabildo y en este caso al alcalde, que ha sido uno de los promotores de que esto tengamos como mínimo la gente que vive en el sur, tengamos cosas frescas y de gran calidad. Como tú bien has dicho, aquí hay productos frescos y de calidad, principalmente, variado, y la verdad es que esto es, no solamente por la producción en sí, sino el hecho incluso de visitar un sábado o un domingo el Mercado Libre de San Miguel merece la pena, porque es un atractivo hasta turístico, digamos. Afortunadamente muchas personas las que nos visitan semanalmente, este mercadillo cada día está cogiendo más prestigio, y sobre todo ese contacto directo con el agricultor que vende sus productos aquí, creo que es importante incluso para los propios agricultores, que se sientan respaldados en su trabajo diario y que tengan la oportunidad de vender sus productos de una manera directa y a un precio más que muy razonable. La verdad es que el precio de las cosas y la calidad que tienen es incomparable, y yo animo a los que nos puedan estar viendo que se den una vuelta por San Miguel los sábados mañana, domingos por la mañana, incluso los miércoles por la tarde, porque aquí conseguirán lo que necesitamos, productos de calidad y en cantidad. Alcalde, que le estaba diciendo yo que esto ha marcado una referencia, es referente este mercado, porque después de este han abierto 300.000, pero la gente sabe a dónde va, y yo creo que de los más frescos, que me perdonen los demás, pero yo creo lo más fresquito que hay en el sur está en este mercado.
Bueno, creo que se ha consolidado con el paso del tiempo. Es verdad que en el sur, concretamente, se iniciaron también en San Isidro, ya tenemos mercadillos en Adeje, tenemos mercadillos también en Valle de San Lorenzo, pero lo importante también es que la agricultura, los agricultores tengan una salida, que no dependan de intermediarios, sino una venta directa. Yo creo que también ganamos, con eso ganamos todo, la agricultura, el medio ambiente y también los vecinos, los consumidores que, ya digo, obtienen productos frescos y que de calidad. Yo creo que los mercadillos es una apuesta, un referente importante para ese contacto diario entre agricultor y consumidor de una manera directa, y la verdad que estamos encantados de esta inversión que se ha hecho aquí en San Miguel, que ha sido un referente para la zona de Chafira, porque esto también ha sido un atractivo comercial en la zona nuestra de la Chafira. Yo digamos que cada cosa va sumando, San Miguel... Aquí la zona de Chafira es un referente en el sector del automovilismo, en el sector de la alimentación y ahora también, y como siempre ha sido, en el tema del mercado agricultor. Digamos que la única posibilidad que nos queda incluso de apoyar a la agricultura es este trato directo y la comercialización directa, ¿no? ¿Sabe qué pasa con esto? Que la gente sabe que San Miguel es un núcleo eminentemente agrícola y la gente... Si yo quiero comprar zapatos, voy a una zapatería buena, no voy a una hamburguesería. En este caso, como San Miguel es un sitio agrícola muy bueno, saben que el producto es directamente de la tierra al consumidor. Esa es la ventaja de los mercadillos agricultores, el producto fresco, el producto de calidad, y se nota, muchas amas de casa nos lo dicen. Es que no es lo mismo comprar una lechuga o un tomate en el mercadillo que sabe que se fue recogido el día anterior que ir a un supermercado donde está muchas veces refrigerado y en este caso es un producto de una calidad suprema. Yo creo que aquí el que prueba repite, que es lo importante. Alcalde, un trabajo bien hecho, sin que huela esto a jabón, muy bien, porque le digo que sí, que es un trabajo muy bien hecho. Usted, en este caso, la ciudadanía le apoya enormemente estas cosas que usted, por lo que se ve, también apuesta mucho por ellas. Y ante todo, yo creo que se podía, ¿usted qué cree?, ampliar un poquito el mercado. La verdad es que recientemente hemos hecho una ampliación gracias a una subvención que nos ha dado el Cabildo Insular de Tenerife, y ya hemos incorporado una cosa que también queda muy demandada, una pescadería. Está teniendo mucho éxito, ya teníamos una carnicería también, teníamos una elaboración de pan artesanal también como complementos a lo que tradicionalmente es San Miguel, cultivo de la papa y de las hortalizas, y también del vasito vino y sobre todo también la repostería. Digamos que para los golosos aquí nos sentimos como en casa porque la elaboración de productos de dulces típicos de San Miguel y de la comarca de Chasna también están presentes en este mercadillo. ¿Para cuándo la desviación, la obra esa que se quiere hacer de Orotianda, que entrará aquí al municipio? Pues precisamente estos días hemos asistido aquí en el Ayuntamiento de San Miguel a la celebración de la acta de ocupación de los bienes afectados por las obras. Hemos reunido aquí a 20 propietarios, hemos expuesto que ya se quieren comenzar las obras cuanto antes. La consejería está en estos momentos evaluando las 11 ofertas que se han presentado para licitación de las obras y esperemos que durante el mes de junio y el mes de julio las obras se pueden adjudicar a una empresa y espero que como máximo en el mes de agosto ya haya movimiento de tierras y se comiencen las obras en la rotonda de Oroteanda, que es una de las dos que se van a construir. Pero como quiera que empezar a hacer obras en la zona de la rotonda de las Chafiras es muy complicado por el tráfico que tiene, se debe de comenzar por Oroteanda, que es en la zona del barranco, en la zona oeste del municipio. Y una vez que se construya esa rotonda, que estimamos que será un año de obras, se podrá desviar gran parte del tráfico de Chafiras por esa rotonda para poder comenzar a construir la segunda, que es la ampliación de la actual rotonda de las Chafiras.
Estamos hablando de 32 millones de euros de inversión, que tiene muchas afecciones, no solo por el tráfico existente, sino también por la existencia de las torretas de alta tensión, que hay algunas de ellas hay que trasladar, que hay problemas porque Endesa está poniendo alguna pega para trasladarlas. Entonces ahí tienen una lucha con el gobierno de Canarias a ver si se resuelve. Pero por lo menos podemos estar contentos de que las obras se van por fin a iniciar. Ha costado muchas reclamaciones, muchas reuniones, muchas peticiones, tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias, de cuanto antes se agilicen, y por fin se han agilizado. Yo espero que no es lo único que diga aquí, sino que dependemos del Gobierno central y del Gobierno autonómico, y si no hay gobiernos no hay convenios, pues va a ser difícil que las obras se puedan financiar. Y la verdad es que vamos a ser optimistas, pero la verdad es que nos preocupa porque, digamos que Canarias, Tenerife y San Miguel, hay algunas inversiones que dependen muchísimo del gobierno de España. Don Arturo, ¿para cuándo podremos ya ya no hablar más de la playa de San Blas? Pues afortunadamente o lamentablemente tenemos que seguir hablando de la playa de San Blas, porque lo último que puedo decirte, Salvador, es que estamos en un proceso que, una vez aprobado el proyecto y que conseguimos que el gobierno central, el Ministerio de Medio Ambiente, Sostenibilidad, iniciara la aprobación del proyecto, que costó muchísimo, costó intervención incluso del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, para retirar el proyecto. Nos encontramos con un periodo de información pública en el que existe una alegación de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, donde se le pone problemas al proyecto. Con lo cual el proyecto está en una fase ahora de modificación de un nuevo estudio de impacto ambiental, porque la zona de la San Blas está situada en un lugar de interés comunitario, los famosos sabadales del sur, y todo eso está muy protegido, y existe una serie de erizos que se comen, que habitan en los habitáculos del supuesto dique sumergido, que se puede comer las hierbas y las algas y que perjudican al dique. Entonces hay que hacer un nuevo estudio de impacto, introducir medidas correctoras para dar de visto lo bueno del proyecto. Y eso, desafortunadamente, va a costar más tiempo. Y llevamos muchos años pendientes de eso. Y por eso nosotros hemos decidido que tenemos que buscar otra alternativa. Puntos que ha recuperado parte del paisaje de esta costa de San Miguel es sin duda el rincón, por decirle de una forma, pero es el charco de Archiles. Don Arturo. Bueno, he sabido la problemática que hemos tenido durante muchos años de intentar conseguir una playa en San Miguel, en este caso concretamente la playa de San Blas. Dadas las dificultades que estamos obteniendo, pues desde el ayuntamiento hemos querido buscar otras soluciones de acercar a los vecinos de San Miguel y a los turistas a desentar en lugares de la costa de San Miguel que sean susceptibles de baño. Hemos hecho apuestas por la playa de San Salvador, estamos pendientes de que Costa nos autorice una autorización importante, pero mientras tanto existía la posibilidad de recuperar ambientalmente y para el baño una zona muy conocida de antaño, como es el charco de Archiles, donde nos encontramos, que en su día era un lugar donde vecinos de la zona se podían bañar, y que por motivo de un taponamiento de la apertura del charco, de la entrada del agua del mar hacia el interior de la mareta, pues se había calcinado un lugar que estaba de un estado lamentable, porque había mucho lodo, el color de las aguas era prácticamente canelo, y exigía una labor de recuperación, de limpieza del charco. Es lo que hemos hecho estos últimos meses. Felizmente se ha podido el charco limpiar, ya el agua del mar entra 100 metros hacia tierra y nos permite ver que ha cambiado mucho el lugar,
pero claro, esto no acaba aquí. Ahora estamos retando un proyecto para hacer accesible la entrada a este charco y realmente conseguir el objetivo que queríamos, que era que la gente se pudiera bañar en el charco. El segundo paso será terminar con los accesos al mismo. Vamos, creo que si conseguimos que esto, por lo menos tenemos una piscina natural como complemento al baño en nuestra zona del litoral de San Miguel. Como usted ha dicho, es una piscina natural, porque de natural hay poquito aquí, aquí me refiero yo toda la parte del sur, pero San Miguel, por lo que estamos viendo, tiene usted una joya que hasta ahora usted va perfilándola cada día más, pero puede esto llegar a ser un reducto para todo lo que es el gran turismo que puede estar aquí, seguro. Bueno, también tenemos en cuenta que estamos en el entorno natural de Montaña Amarilla, que es un paisaje natural protegido, y este charco es un complemento más. Ahora se trata un poco de aprovechar estas bellezas naturales para que atraer a los vecinos y tener donde, digamos, a los sanmigueros, donde darnos un chapuzón, como se hacía antaño. Y San Miguel está creciendo bastante también desde el punto de vista turístico, y la playa, que ha sido una reivindicación nuestra durante muchos años, pues tiene problemas en el tiempo, y yo me temo que todavía va a haber muchos problemas más. Pero mientras tanto estamos con otras soluciones de posibilitar que la gente, los vecinos de San Miguel y nuestros visitantes conozcan nuestro perfecto y precioso litoral. Apuestas por otros desarrollos del litoral. Hemos hecho otro proyecto básico de mejora de la playa de San Salvador, y también nos tocábamos que llevamos 2 años pendientes de que Costas nos apruebe el proyecto con financiación prevista en el programa con el Cabildo de Tenerife y el Mar, pendientes también de informes de Costas. Lamentablemente también eso influye en Madrid, y muchísimo. Hablando con un tour operador en esta pasada feria de Fitur, nos dijo, dice, la costa de San Miguel es el caramelito para quitarle el papel, pero mira que intentamos quitarle el papel, pero lo tienen eso como oro en paño, chico, y no hay forma de quitar, porque hay muchos tour operadores y de gran renombre que están locos por meter la zarpa ahí. ¿Qué opina, alcalde? Bueno, nosotros estamos haciendo una apuesta importante con una revisión del plan de modernización de la costa de San Miguel, y estamos muy avanzados con la idea de impulsar, si cabe más, el turismo en la zona de la costa de San Miguel, porque ciertamente con el paso de los años, digamos que se ha residencializado mucho la costa de San Miguel. Lo que podía ser una zona turística hotelera y enfocada al turismo también se ha convertido en gran parte en zona residencial. Y eso es un poco contradice la filosofía
que en su día se pretendió de que alrededor de los campos de golf se creara una zona realmente turística. Tenemos ahora complementos de turismo y residencia. Estamos, ya digo, estamos intentando modificar el planeamiento para procurar que las parcelas que quedan todavía sin construir en la costa de San Miguel sean turísticas y hoteleras. Sabes que está a punto incluso de terminar, antes de fin de año estará terminado el Hotel Fantasía Costa San Miguel del Grupo Piñero, que ha significado y va a significar un revulsivo para la costa de San Miguel, y ya se está notando porque ya hay muchos inversores que vienen al ayuntamiento interesados en seguir los pasos del Grupo Piñero y construir nuevos hoteles. Y nosotros tenemos que buscar las fórmulas posibles, modificando el planeamiento, ya digo, con esta revisión del plan de modernización, haciendo todas las acciones posibles para que se invierta en San Miguel. Porque creemos que es la única manera de que los parados que tenemos en este municipio, que afortunadamente cada día son menos, estamos hablando de un municipio de 20.000 habitantes que tienen 1.300 parados, creo que no es una cifra buena, pero es una cifra aceptable dentro del entorno que nos mueve, pero creo que tenemos que apostar porque la gente de San Miguel consiga trabajo en San Miguel, y creo que vamos en la línea, ¿no? Hemos reducido el paro en los últimos años considerablemente. Hace 4 años teníamos 1.700 parados, actualmente tenemos 1.300 y hemos subido casi 5.000 personas San Miguel. Quiero decir que las cosas creo que van caminando en el sentido, se ha hecho un esfuerzo importante en formación para el empleo y la apuesta por ese contacto diario, directo con los empresarios que invierten en San Miguel, en la zona de las Chafiras, en la zona de la costa, de Amarilla Gorda y Gual del Sur. Creo que se está logrando uno de los más principales objetivos que teníamos cuando nos presentamos en esta legislatura, que es crear empleos. Sabes, todos los partidos, todos los políticos teníamos eso como objetivo, pero aquí yo creo que aquí se ha hecho realidad. Afortunadamente las cosas han ido mejor. La situación incluso económica del ayuntamiento ha ido a mejor. Digamos que el señor Montoro nos ha apretado, pero es verdad que hemos conseguido, los ayuntamientos se han dado al ayuntamiento y que podemos ahora presumir de tener un superávit importante. Pero la pena es que no podamos utilizar el superávit que tenemos en gastarlo. Y cuando lo queramos gastar, son tantas las trabas que tenemos burocráticas. Ahora ha entrado una nueva ley de contratos del sector público, que están todas prácticamente las administraciones disparadas, porque se ha hecho la ley, pero ahora las plataformas digitales, eso va teniendo problemas, y ha pasado el tiempo, y todas las administraciones tienen problemas para poder contratar. Digamos que tenemos dinero y nos limita el techo de gasto, y cuando quiten un poquito de posibilidad de hacer inversiones, como ha pasado ahora, que nos están hablando de que antes de fin de año, si aprobamos los pliegos, podemos hacer un número importante de obras. En este caso, por ejemplo, San Miguel, tenemos previsto unos 3 millones de euros de obras. Este era el presupuesto que teníamos. Pero claro, nos encontramos con la traba ahora de la plataforma de contratación del Estado, que todavía no está a punto, que existen muchas dudas y todo se nos va retrasando. Es una pelea diaria continua para poder conseguir ahora mismo, para poder comprar un bolígrafo, se lleva a gastar un expediente importante. Gastamos más en burocracia, en administración, que lo realmente el objetivo que queremos cumplir. Pero digamos que con esos bueyes tenemos que errar. Don Arturo, ya para acabar, ¿cómo ve su municipio? Sé que lo verá muy bien, pero es muy bien porque al lado de lo que este municipio, usted lo sabe mejor que yo, era hace 8 o 10 años, oiga, ha hecho. Hemos tenido como objetivo, y mira que llevo 30 años ya en este ayuntamiento, de una manera fuera, dentro, de concejal, de alcalde, en la oposición, hemos visto cómo ha evolucionado este municipio. Yo creo que a mejor. Es un municipio referente en el sur, que posiblemente tiene muchas cosas que mejorar, pero yo creo que la prueba está que cada día hay más vecinos en San Miguel, hay más empresas en San Miguel, y eso quiere decir que tiene algo. Yo creo que tiene movimiento. Nosotros siempre queríamos que San Miguel fuera un pueblo vivo, que se note la actividad. Hace años San Miguel se tenía como un pueblo muerto. Yo creo que San Miguel ahora está muy vivo, es un municipio que se mueve, porque entre todos hemos conseguido, no ayuntamiento, entre todos los sanmigueleros que hemos tenido claro lo que queremos, y incluso en la corporación, aparte de cualquier partido político que esté gobernando, hemos tenido claro dónde vamos, y yo creo que es un municipio que, ya digo, no queremos grandes ciudades, queremos seguir siendo la filosofía de pueblo que se mantenga en el tiempo, porque yo pienso que eso es calidad de vida. Bien, señores, pues ya lo han oído ustedes. La idea que tiene don Arturo González, del alcalde de San Miguel, es esa. Hay que hacer las cosas pasito a pasito, sin volverse locos, pero este municipio tiene un crescendo
que va lento, pero va muy seguro. Luego ha dicho una cosa que nos hemos quedado con esa palabra. Es un pueblo muy vivo. Bien, señores, pues esto es lo que hemos podido hablar hoy con don Arturo, y les emplazamos, claro, para otro programa de este coloquio con Salvador Barnés. Buenas tardes.